Continuar con la presentación. En este caso vamos a recibir al arquitecto Héctor Miller, consultor para la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abordará la técnica sobre el catastro digital y los procesos de visación, electrónica. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la Universidad Tecnológica y al municipio por la invitación. Yo soy Héctor Miller, director de Miller & Co. Nosotros, entre otras cosas, hacemos las cosas que no existen y se pueden digitalizar, analizar y probar antes que las ciudades sean ciudades, los edificios sean edificios y los catastros sean catastros. Vamos a tratar de resumir en 40 minutos, 30 años, así que va a pasar rápido, esto es lo más claro que podamos contarlo. Hay un aspecto que es el aspecto por el cual nos convocan, que es el aspecto catastral, que es fundamental para tener ciudades sanas. Nada más importante que para las ciudades inteligentes que tengamos datos fidedignos. Y hoy la carga masiva de datos no solamente se hacen por instancias de presentación particular de los estados, sino que en realidad hay un enorme movimiento de información que provienen de entidades particulares como arquitectos, agrimensores, etcétera, que nos están propiciando una carga masiva de datos. Ahora, si estas cargas masivas de datos están no estructuradas, difícilmente podamos ejecutar políticas de administración con sistemas de información geográfico o otro tipo de sistemas analíticos si la información no es fidedigna. Pero si salgo un poquito de este marco de referencia y voy conceptualmente a lo que está pasando hoy en día, hay un concepto que se llama BIM. Este concepto BIM es un concepto que se viene gestando hace años. Ya el acrónimo lo quedó chico, significaba Building Information Modeling, pero también puede ser Business Information Management o todo lo que le calce a la B larga, a la I, a la M, que lo que habla es cómo nosotros podemos capturar información, analizar esa información, ponerla en los territorios, generar análisis antes que nosotros clavemos un solo clavo y eso lo podamos comunicar, lo podamos probar, lo podamos ensayar, podamos tener alternativas sin clavar un clavo en el territorio. Todo esto hoy es posible y las ciudades inteligentes se asocian a estos conceptos siempre y cuando se entiendan que nosotros estamos generando una cantidad gigantesca de datos que hoy es posible administrarlo porque los softwares están maduros, porque los programas están maduros y por la tecnología que, digamos, ya llegó. No es que esto conceptualmente sea nuevo, pero últimamente está tomando una eclosión que antes no existía. Esto es un modelo, por ejemplo, en Barcelona, en Sant Cugat, donde estábamos ensayando vías de generación de carreteras, superficies, digamos, de espacios verdes, cómo se comportaba esto desde el punto de vista del oscilamiento y la eficiencia energética, la huella de carbono, cómo esto se comunicaba sin andar a territorio un agrimensor para que haga una planimetría, que haga un enorme trabajo de ingeniería, que después lo probaban entes que no eran absolutamente técnicos y que decidían poner un puente 3 kilómetros ríos arriba. Había todo un enorme esfuerzo desperdigado, un montón de dinero desperdigado, cuando en realidad la comunicación es lo que estaba fallando y para llegar a hacer eso en realidad teníamos que lograr muchísima cantidad de tiempo y dinero. Hoy los modelos digitales se pueden levantar, hay muchísimos, digamos, software, muchísimos sistemas que entran desde instancias satelitarias y con una precisión que no es centimétrica, pero con una precisión aceptable podemos levantar enormes cantidades de datos y someterlos en un proceso que no implica un único software, sino que es una cantidad de programas que depende cuál es el objetivo con que se quiere analizar, va a tener respuestas. Lo que estamos viendo acá no es un dibujito, sino es una base de datos en donde uno de los posibles subproductos es una representación gráfica de lo que está pasando. Las líneas de los pavimentos, los ensayos, por ejemplo, de inundaciones, ensayos de asoleamiento, todo ahora es posible porque estos modelos permiten ese tipo de información. ¿Por qué entonces? Perdón, yo me voy a sentar porque no tengo PowerPoint, porque las presentaciones en PowerPoint me aburren, así que me siento acá. ¿Ahí me escuchan? Perdón que quedo escondido atrás de esto, pero es más lindo así, créanme. Vamos a tratar de ir de lo general a lo particular.
para que se entienda de qué estamos hablando cuando estamos hablando de modelización y cómo esto va a tener un impacto gigantesco en la captura de datos que nosotros podamos hacer, aunque sea a nivel planimétrico. Hoy por hoy, si nosotros vemos alguna publicidad en televisión, hasta las galletitas dan vuelta. ¿Por qué se hace este tipo de circunstancias? ¿Por qué los modelos son de este tipo? Esta es la nueva terminal de Ezeiza que se está construyendo. ¿Por qué se hacen estos elementos? Porque justamente ensayarlos acá, probarlo, coordinarlo, tener una conversación con todos los asesores, generar nuevas alternativas de proyecto, calcularlo, someterlo a procesos de huellas de carbono, procesos de interferencias, nuevos tipos de documentaciones que antes simplemente no podían existir, ahora es posible. Es posible porque esto no es simplemente un dibujo, sino que es un modelo de datos que se puede ensayar, se puede computar, se puede medir, se puede comunicar y se puede después, posteriormente, pisar con el resultado en el territorio, porque evidentemente este tipo de obras, como cualquier otro tipo de obras, va a dejar su impacto. Consumo de agua, efluentes, energía, ahora son posibles de medir antes que los edificios estén planteados. Muestro algunos ejemplos para que se tengan en cuenta. Esta es la torre Banco Macro, que queda ahí en la zona de Retiro. Un edificio diseñado por Peli, el cliente era un cliente difícil, digamos, nada más ni nada menos que un banco, la constructora, una de las más grandes constructoras de Buenos Aires. ¿Por qué se hizo esto? No es porque es romántico, sino porque simplemente es económicamente más rentable. Los análisis que uno puede obtener a partir de estos modelos son enormemente más eficaces que los que simples dibujitos en 2D. Nada más que ahora es factible hacer todo esto. Diferentes ensayos de análisis para coordinación, para comunicación, ahora son factibles de realizar con estos procedimientos. Y trato de pasarlo rápido porque lo único que tratamos de dejar hoy acá es un mensaje. Nada más que un mensaje en el poquito tiempo que tenemos. Otro tipo de ejemplo. Este es un ejemplo local. Esto es en Alvear, su provincia. Esta es la planta de General Motors, Phoenix. Y esto es un proyecto cuyo proyecto vino en realidad de Brasil. ¿Por qué quisieran hacer los brasileros un modelo de estos? Si la verdad que no es un modelo de arquitectura, sino simplemente lo quisieron hacer porque acá se ensayan todos los problemas antes que se construyan y estos modelos que eran operativos para la instancia de operación y mantenimiento. Todos los elementos que están acá pueden ser analizados en forma parcial, en forma mezclada, y yo puedo obtener, según el objetivo que tenga, diferentes tipos de lecturas, todos con los mismos modelos. ¿Por qué estamos mostrando un poco esto? Porque en realidad, cuando nosotros hablamos de los catastros, hablamos de cuál va a ser la impronta de la colección de datos, vamos a estar hablando de situaciones muy elementales, que si yo, en esta instancia tan elemental, pierdo de vista la macro por mirar el micro, no voy a poder construir todos esos elementos que nosotros vimos ahí. La generación de todos esos modelos hoy en día no está discutida. Ya es un hecho y tanto es así que en las licitaciones no es que se pide, sino que se exige. El Estado de alguna forma lo está exigiendo, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Planificación Territorial de la Nación para que a todo el mundo le lleguen capacitaciones de calidad. Estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires en la definición de normativas que tenga que ver con la presentación de documentos, de, por ejemplo, de plano de obra y de mensura. Hemos hecho normativas a nivel de la provincia de Buenos Aires en la Dirección de Geodesia, que es cómo es que se presenta la documentación para que la documentación cuyo pago lo hace un contribuyente, lo genera un profesional, para nosotros da una enorme cantidad de información, esa información pueda enlazarse con la base de datos catastrales y se pueden ser analizadas, por ejemplo, con sistema de información geográfico. Trabajamos en el municipio de Morón, que es lo que vamos a mostrar algo de esto. ¿Por qué nosotros, si nuestro punto de partida fue mostrar primero los elementos 3D y todo el impacto? Porque esto no es lo que se va a venir, esto es lo que está. Ahora, no podemos soslayar el gigantesco aporte que van a tener la presentación profesional de elementos bidimensionales, porque ese es el punto de partida para tener un catastro sano, que es el punto de partida para generar los elementos tridimensionales que prosiguen. Vamos a ver rápidamente qué es lo que pasa a nivel catastral
para que se tenga idea de la problemática que se tiene. Hoy ya nadie discute la utilización de las herramientas CAD. Es indiscutible esto. Nadie va a entrar a una fábrica y va a haber 500 tecnígrafos con gente dibujando allí. O sea que ya es un tema que ya pasamos del papel a lo digital. El problema es que a lo digital no se puede pasar de cualquier manera. Los software de diseño asistido por computadoras no son tableros electrónicos y lamentablemente como una capacitación muy informal, muy superficial, sin nivel de profundidad, se confundía un aspecto de dibujo con un aspecto de captura de la información. Cuando nosotros fuimos convocados por la dirección de GBS de la provincia de Buenos Aires, esto es lo que pasaba. Nosotros teníamos un recorte determinado en donde la presentación de profesionales de plano de mensura tenía que caer acá. ¿Por qué? Porque el Estado después iba a capturar esta información y con esta información iba a generar lecturas que le sirvieran para hacer propuestas analíticas y definiciones. Eso es imposible de hacerlo porque cuando se pedían los documentos simplemente pasaba una cosa como esto. O sea, yo presento un plano documental hecho en CAD, pero esto no se enlaza de ninguna manera donde tiene que caer. O sea, que lo digital es digital hasta cierto punto y hasta cierto punto no me sirve. ¿Cuál es la gran problemática que tiene esto? La gran problemática que tiene esto es justamente la no comprensión de lo que es la era digital. Y la gran problema con la era digital es que nosotros estamos creando elementos vectoriales asociados a elementos textuales que lo complementan. O sea, estos tipos de documentos, como estaban hechos antes, simplemente no sirven. Pueden servir para una instancia del proyecto, pero no sirven para toda la ejecución que yo tengo que proseguir. Ninguna de estas presentaciones me va a alimentar la base de datos catastral. Ninguna de esta información me sirve para que yo pueda trabajar. Este tipo de información, pensada de otra forma, esta que está acá, eso sí lo permite. Si ahora empezamos a ver cómo esa información en un ejido urbano empieza a caer, vamos a ver que las sucesivas presentaciones de los profesionales van a empezar a alimentar este único continuo vectorial, catastral, y ahora sí, con esta información acá asociada, yo puedo hacer muchas cosas. Este tipo de información no es complicada definirla, pero tiene que haber una estrategia, tiene que haber un concepto que pase por arriba del simple hecho del dibujito. Este es ese mismo plano presentado de esta forma, donde los elementos vectoriales que están acá son representados, porque esta es la única información que hay sobre el territorio. Nada más que es susceptible de visualizarse de diferentes formas, depende de quién sea. Si es una célula catastral, tendremos una cosa de este tipo. Si es un plano de mensura, tendremos una cosa de este tipo. Y si es algo en tres dimensiones que se levanta a partir del piso, tendrá otro tipo de visualización. Pero siempre nos vamos a estar refiriendo al mismo objeto. Entonces la cosa es, ¿cómo hacemos nosotros para empezar a capturar masivas cantidades de datos que yo después pueda proseguir el análisis? No sé si conocen herramientas que se llaman sistemas de información geográfico, pero son herramientas analíticas que toman estos datos y se pueden hacer proyecciones, se puede hacer análisis, que generalmente lo hacen los gobiernos. Este tipo de información tiene que estar enlazada necesariamente con este tipo de información. O sea, la información que se toma con estas presentaciones catastrales que reúnen condiciones para ser presentadas en diferentes instancias, como resumen final, tienen que estar al menos georreferenciadas para que el trabajo que hagan los profesionales no caigan en cualquier lado. A ver, condiciones naturales y elementales, como que esto tiene un lugar en la Tierra, ha sido poco discutido. Conocemos muy pocas instancias en el territorio de la Argentina que pidan información georreferenciada, y esto es un enorme error. Hay cuatro problemas que nosotros tenemos que determinar. ¿Qué es lo que pasa de la línea municipal hacia adentro? ¿Qué es lo que pasa de la línea municipal hacia afuera? ¿Qué es lo que pasa de la línea de la tierra hacia arriba? ¿Y qué es lo que pasa de la línea de tierra hacia abajo? Estos cuatro elementos básicos determinan cómo es que tengo que presentar la información. Todas las empresas públicas a las cuales el Estado le presta el territorio para que generen así sus redes,
tienen sistemas de representación diferentes que no se calzan uno con otros. Hay sistemas de información geográfica que tiene, por ejemplo, AISA, hay otros que tienen compañías eléctricas, otros que tienen compañías de cables, y ninguna se prestan los datos. Esto es porque nunca hubo una reglamentación clara de cuál, cómo tenían que ser formateados esos datos. Cuando esos datos empiezan a caer en el territorio donde tienen que caer, la información se empieza a mezclar y podemos tener procesos de visualización analítico que me permiten hacer otras cosas con esa información, siempre y cuando esa información sea fidedigna. Este es un caso particular, por ejemplo, del municipio de Morón, en donde se mezcló con estos datos territoriales diferentes criterios. Se hizo una extracción en unas pocas manzanas para averiguar el estado de deuda que tenía el municipio respecto de la provincia. Y acá esto empieza a generar datos. ¿Por qué esto nosotros lo pudimos hacer de esta forma? Simplemente porque la captura de datos estuvo gerenciada de una forma normatizada que permitió que estos cayeran donde tenía que caer. En función de eso, podemos decir que estas que están acá son obras nuevas, que estas que están acá son de superficie cubierta o semicubierta, que estas que están acá son las aprobadas en cada uno de sus estados de superficie, cuáles de estas obras son sin permiso. Y cuando se empieza a mezclar la información, empezamos a tener información de construcción del municipio, por ejemplo, para empezar a determinar las construcciones en cuánto estaban las diferencias con respecto a la provincia. Y ya es fácil empezar a determinar con datos qué es lo que pasa. Estas son las informaciones que tenían más ARBA que tenía la provincia. Y cuando uno empieza a mezclar este tipo de información, empieza a tener lectura que si no está normatizada de cierta forma, simplemente es imposible de leerla. Lo que nosotros estamos tratando de llevar hacia adelante son procesos muy elementales y muy seguros que permitan que el Estado cambie culturalmente y conceptualmente su posición. Les cuento un caso de por qué esto es así. Dirección de Justicia de la Provincia de Buenos Aires atiende de lunes a viernes hasta las 14 horas. La Provincia de Buenos Aires tiene un territorio similar al que tiene Francia, para que tenga una idea de la superficie que tiene. Tenga cerca de 150 municipios en su división territorial. Algunos quedan a más de 800 kilómetros del centro donde se atiende, que es La Plata. Había gente que tenía que llevar su plano documental a La Plata, hacerse 800 kilómetros, gastar combustible, peajes, tiempo, y de repente llegaban a la ventanilla y le decían: el sistema está caído. O sea, por favor, que alguien levante el sistema porque este pobre chango está podrido de hacer 800 kilómetros. No era, es inaceptable esto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Estado atiende de lunes a viernes la oficina que tiene el Estado y cuando se cae el sistema nadie se hace responsable. Cuando en realidad era la época digital, la verdad es que el papel lo único que hace es consumir amoníaco de las copias y consumir celulosa. ¿Por qué no hacemos una inversión del Estado? Porque hoy la tecnología está disponible y en vez de que esté abierto de lunes a viernes hasta 14 horas, ¿por qué no hacemos un Estado que se acerque hacia la oficina de los profesionales los 365 del año, 24 horas? Y esto fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue un sistema de presentación documental que tenía que recurrir, tenía que contener ciertas características. Estas características es que estos documentos necesitaban ser necesariamente vectoriales. ¿Qué significa esto? Yo tengo sistemas productores de información vectorial como AutoCAD, todo el mundo lo conoce, o algún otro tipo de CAD. El gran problema, y fue uno de los gran problemas que llevó mucho tiempo de discusión cuando entramos, es que antes se hacía una presentación del archivo original. Yo te paso el de XF o te paso el de WG para que ustedes hagan un proceso de visación electrónica, no corrección, sino visación, porque eso es una potestad del profesional, con un archivo que está abierto. O sea, por dolo, impericia, mala voluntad o lo que fuera, yo te puedo modificar lo que estás presentando. Entonces eso es determinante para decir, en el proceso de visación que sufre cualquier presentación nacional, provincial o municipal, yo me tengo que asegurar que lo que me estás presentando no pueda ser modificado. Y obviamente no puede ser hecho con un archivo PDF, porque es un archivo pixelar, pixelar document file, aparte de portable document file significa PDF.
Este tipo de documentos que nosotros tenemos acá justamente reúne esas características. Esto que emana de software que son de producción digital generan tipos de documentos inmodificables pero vectoriales, en los cuales yo puedo medir linealmente, puedo medir superficialmente, puedo medir angularmente, puedo generar comentarios, porque la verdad que el único campo de batalla admisible para una presentación documental que tenga que ver con la arquitectura, ingeniería y construcción es el plano. Por lo tanto, este documento yo puedo ponerle datos, puedo ponerle estados y todas estas características yo las puedo trasladar en un proceso que es asincrónico, seguro y a través de la web. ¿Qué fue lo que permitió esto? Lo que permitió esto fue que en vez de tener una ventanilla que estaba abierta en cierta cantidad de tiempo y yo me tengo que acercar, ahora sacamos el papel del medio, pusimos un sistema seguro de visación y lo que hizo GDS en este caso, lo que hizo Morón en este caso, lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires en este caso, es acercarte a los oficiales profesionales para que lo presente cuando quiera. Entonces hay un proceso asincrónico, porque yo presento cuando puedo, ustedes lo visan cuando están en condiciones, y genera un proceso de ida y vuelta que al final termina así con la aprobación final del plano, donde yo tomo los vectores para que me alimente mi sistema de información geográfico. Además, esto genera dentro de los diferentes estamentos procesos, por ejemplo, de este tipo, que son de comparación, que es necesario tenerlos durante todo el proceso. Esto no solamente es aplicable a las presentaciones del Estado. Este tipo de procesos se tiene que usar dentro de las oficinas de arquitectura y de construcción porque es un proceso sano de comunicación. Uno de los mayores problemas que se tenía en un principio era cómo se hacía para arreglar digamos, el cambio a través del tiempo, y estos mismos procesos que son asincrónicos y que se pueden ser comunicables, además sirven para ser comparables. Yo podría comparar una instancia en mi proyecto con cualquier instancia anterior porque todo el flujo de presentación quedó registrado. Si nosotros entonces ahora tratamos de cambiar un poquito el foco y de nuevo volvemos a entender los catastros, con toda una información sana vamos a obtener catastros de este tipo. Esto que está acá es una extracción de una única base de datos, que es un sistema de información geográfico que está publicado con datos fidedignos que presentaron los profesionales, y esto no solo lo que puso fue metros cuadrados cubiertos y semicubiertos, sino que esto lo que hizo fue modificar los estados parcelarios que estos que tenían, para así yo poder tener una base de datos actualizada, donde ahí sí puedo empezar a tomar decisiones. Lo peor que puede pasar es que yo tenga un catastro totalmente desactualizado, y eso queda, se los aseguro, queda plasmado el primer día que lo pongo en funcionamiento, si yo no me aseguro de que la información que viene provista desde agentes externos me caiga de una forma normatizada dentro de mis bases de datos para que otras personas las puedan actualizar y puedan tener como referencia. Hoy por hoy, estos que son planchetas ahora están siendo actualizadas en forma, digamos, con mucha velocidad. Y esto se sumaba a otro problema, que era cómo se compatibilizaba la información papel histórica que tenía con la nueva información digital de este corte hacia adelante. Y se hizo todo un proceso de ingeniería de datos en donde esta información caía de esta forma. Esto que está acá ahora es una visualización particular sobre una de las parcelas, en donde además de la foto que muestra el estado en el que estaba en ese momento que se presentó el plano, lo que permite es guardar toda la información de antecedentes planimétricos, que esto antes o se inundaba, o se incendiaba, o se lo comían las ratas, o nadie sabía dónde estaba. Es más, mucha de esta información estaba en diferentes edificios. La realidad es que si yo miro una parcela
como esto a través del tiempo, lo que veo es un agujero a través del tiempo. Pero cuando meto la mano, lo que saco es un papel, y cuando pongo la visualización de acá hacia arriba, lo que tengo es un documento digital. Pero no estamos hablando de dos mundos, estamos hablando de lo mismo. Entonces, tienen que articularse procesos para que toda esta información, que antes estaba desplegada por un montón de lados, inconsistente, que se perdía, no fehaciente, la verdad que ahora es factible de hacerlo con muy poco esfuerzo. Pero no podemos dejar de tener en cuenta que lo que vamos a estar impactando es el futuro que se está viniendo. Procesos como estos que están acá, este es el aeropuerto de Ezeiza, es lo mismo que nosotros hicimos ahí en San Cugat, en Barcelona, es donde tiene que quedar finalmente plasmado el edificio que nosotros estamos generando acá. No pueden haber dos universos distintos. Este edificio, con sus datos planimétricos, susceptibles de ser presentados en los municipios o presentados en el Estado, tienen que generar un proceso de articulación de visación electrónica sincrónica, cuyo resultado de haber generado un modelo con estos programas, que son modelos de datos, finalmente se tengan que articular en el territorio para que otras personas puedan tomar datos estratégicos que tengan que ver con la planificación. No podemos aceptar que haya un modelo documental de presentación municipal o nacional, un documento tridimensional simplemente que permita satisfacer las instancias de proyecto y que toda esa información, la verdad, que no quede en ningún lado. Pero no podemos permitir ese tipo de lujos. Acá se habló también en su momento de qué pasaba con estos ensayos que se podían hacer desde el punto de vista de la eficiencia energética. No son datos menores. Ya, digamos, palabras como huella de carbono, certificados de LEED, eficiencias, no son palabras que están vacías de contenidos. Realmente los software tienen una enorme cantidad de potencia en donde los mismos modelos de datos, si están bien ejecutados, analizados con otros objetivos, dan diferentes datos. Si este objeto de acá, yo necesito hacer un análisis desde el punto de vista de asoleamiento, tal como lo hacíamos en las ciudades, yo tengo que generar la posibilidad de que los modelos sean capaces de transitar esas fronteras. Los datos que están allí puestos sirven para hacer diferentes instancias. Esto que está acá, y como para terminar un poquito, es un trabajo que se hizo en Quilmes. Y este es un tipo de software que lo que hizo fue colectar la información geométrica de la propuesta que estaba en marcha. ¿Por qué se hizo esto? No es que esto sea un dibujo totalmente aislado. Este es un tipo de modelo que para esta circunstancia servía para hacer una propuesta elemental de lo que se quería hacer. Ahora, cada una de las piezas con que esto estaba constituido no se quedaba acá, sino que tenía su proceso de aprobación y tenía una cantidad de datos que servía para las instancias de construcción, que era lo que pedía el municipio para hacer las certificaciones de obra. Este mismo modelo es el que después pasa a otras instancias, por ejemplo esta que está acá, en donde el objetivo es definir cómo que esto se va a certificar y cómo se va a construir. Por lo tanto, este mismo documento que estaba acá, que tiene estos datos, que cuando uno los pincha, da los datos de metros cuadrados, metros cúbicos, cuál es la instancia que se tiene que ejecutar, etc., permiten ser analizados en forma planimétrica para hacer una evaluación de seguimiento de obra. Y en esta instancia, esto iba a estar construido acá, esto iba a estar construido acá, y estos elementos que están acá, que son planillas de cómputos, lo que hacen es emitir certificados para las que las empresas y con sus avances cobren esa certificación. Lo que estamos diciendo con esto que está acá, no es un único archivo, son diferentes formas de ver una única obra desde su punto de vista de presentación al Estado, de aprobación, de seguimiento y de comunicación. Inclusive, estos modelos
sirvieron para hacer una presentación hacia los vecinos, justamente para que tuvieran participación en estados tempranos. De nada sirve que yo, pudiendo hacer partícipes, no genere este tipo de información. Lo que yo necesito es que vean o velar, correr un poquitito de la cortinita, es para que ustedes vean que estamos hablando del mismo objeto. No estamos hablando de diferentes calles que tienen planos, que tienen elementos en 3D, que tienen una animación. Estamos hablando exactamente del mismo proceso que está enlazado. Acá hay gente que maneja realidad aumentada o realidad virtual. Bueno, esto estaba presentado, porque esto se hizo con la Nación, porque habían fondos nacionales para presentar esto. Y esta presentación que está acá fue una presentación que se hizo a los vecinos, para que entiendan que la inversión que se iba a hacer y que esa calle que iba a estar cerrada en cierta cantidad de tiempo y obviamente les iba a traer algún tipo de incomodidad porque iba a estar cerrado, bueno, pues bien, este era el resultado que iban a obtener. Lo importante de esto es que la primera vez que se ensayó en forma amplia cómo es que lo voy a controlar, cómo lo voy a computar, cómo lo voy a documentar, cómo lo voy a probar, cómo lo voy a comunicar, cómo lo voy a ensayar, cómo lo voy a analizar, desde todo tiempo de vista. Y no hizo falta, la verdad, no hizo falta hacer entender demasiado a la gente cómo iba a quedar. Pero detrás de todo esto hay una ingeniería de datos que hoy es posible, que los softwares están maduros, que la tecnología ya nos alcanzó plenamente, y sin que sea una superproducción cinematográfica, alcanza como para presentar una idea y analizarla y ensayar nuevas propuestas y comunicar claramente lo que estamos haciendo. Para hacer estas cosas no tuvimos que mandar a campo primero ingenieros, no tuvimos que hacer relevamientos planialtimétricos. Simplemente tomamos la información satelital, empezamos a ensayar y paralelamente se empezó a hacer las presentaciones documentales que necesitaban aprobación y necesitaban comunicación. Y un poquito esto es el resultado de nuestra visión de por qué estamos acá y contarles en poquito tiempo resumido lo que pasó hace 30 años ya, para que vean con una amplitud de criterio que la verdad que esto, a ver, no somos sudamericanos y estamos muy al sur y no entendemos de esto, tenemos todas las condiciones para hacerlo, lo único que hace falta es tener el norte claro, tener una visión de que esto va a cambiar la cultura, fundamentalmente no es un problema de software, esto es un problema de cultura, son más los problemas estos que generan emocionales que técnicos, problemas técnicos no hay, y la verdad es que si nosotros podemos entender que de lo elemental de un planito en 2D hasta los sistemas de aprobación, de visación, de comunicación, que se integren a bases de datos más grandes, que se puedan generar modelos tridimensionales para comunicar, construir y mantener, vamos a tener creo que un mundo un poco más sano. Así que bueno, disculpe por la chacha y gracias.